Amigos, ¿se han preguntado alguna vez exactamente qué es la gastritis? Porque hay muchos mitos y realidades alrededor de la gastritis. Hoy tenemos un especialista el cual nos va a hablar sobre esto. Es el doctor Andoni Vicente. Hola, doctor. Hola, doctor. Gracias por acompañarnos nuevamente en este programa. Un honor y privilegio. Claro. Sí. Bueno, pues hoy, doctor, queríamos abarcar un tema que a mucha gente de alguna manera lo tiene medio confundido, ¿no? En cuestión de la gastritis. Hay muchos mitos y muchas realidades. En sí, ¿qué es la gastritis? La gastritis es la inflamación o lesión de la capa más interna que reviste al estómago. Esto es, imagínate que es como la quemadura, como una quemadura de la piel. La capa interna del estómago es extraordinariamente resistente. Está diseñada por la naturaleza para crear un ácido que es capaz de disolver las proteínas y disolver muchos de los nutrientes que normalmente comemos. El estómago tiene una capa protectora porque si no se quemaría solo. Entonces, ese ácido que generamos se llama ácido clorhídrico, que es el ácido con el que normalmente las señoras limpian los baños, es el ácido muriático. Y es lo que normalmente producimos. Así es. ¿Y qué es lo que ocasiona la gastritis? Resulta que por algún factor perdemos esa barrera mucosa protectora. La barrera mucosa, no confundir, no se trata de moco, sino que el epitelio es el epitelio de esas mucosas. Esa barrera mucosa es extraordinariamente resistente. Y entonces hay factores biológicos, físicos y químicos que en un momento dado pueden generar lesión. Y entonces sucede que el estómago, cuando hace sus procesos naturales de digestión y genera ácido, se quema solo. Eso es lo que realmente no sucede. Ese es el mecanismo normal de la gastritis. ¿Esto qué es? ¿Los alimentos producen gastritis? No, ningún alimento. Existe un mito muy generalizado acerca de los alimentos. Cotidianamente vas a oír que si el chile te produce gastritis, que si el... Y eso no es cierto. No. O sea, ningún producto es capaz en sí de producir gastritis. Ningún alimento. No, ningún producto sí. Los alimentos como tal no son capaces de producir gastritis, ningún alimento. Si eso fuera cierto, México tendría el primer lugar en gastritis en el mundo. Y no es cierto. La gastritis es provocada por otros factores y cuando comes algunos alimentos que nos estimulan a la producción masiva de ácido o que tienen datos irritativos directos, como puede ser el chile en un momento dado, pero previo a esto tiene que haber la lesión de la mucosa. El chile por sí solo no la puede lesionar. Tiene que haber una lesión ocasionada por otro factor y entonces ya que comes el chile te das cuenta de que tienes gastritis. ¿Cuál sería ese factor que produce la gastritis? La causa más común es una infección. Es una infección crónica producida por una bacteria. Esta bacteria se llama Helicobacter pylori. Se descubrió alrededor de 1978-80 en Australia. Y este investigador que logró aislar a esta bacteria, pues fue acreedor al premio Nobel. Este demostró que la gastritis, en realidad, es un gran problema de la gastritis a nivel mundial, es provocado por una infección crónica, por un microorganismo que tiene una peculiaridad, es capaz de resistir un medio ambiente terriblemente hostil. Porque originalmente lo que pensábamos es que ese ácido que es tan poderoso, pues mata a los microorganismos también. Este microorganismo en particular resiste al ácido. Pues esa es su particularidad. ¡Qué barbaridad! Entonces no es el chile, no son los productos condimentados, ni los refrescos, nada de eso, ni el café lo que te produce la gastritis. No. Tú ya tienes que haber estado de alguna manera lesionado para... Lo que sí te produce gastritis directamente es el alcohol. El alcohol sí es capaz de producir gastritis porque sí produce una lesión mucosa directa. Generalmente las otras causas muy comunes de gastritis son medicamentos. Todos aquellos pacientes por reumáticos o que tienen dolores crónicos que tienen que tomar antiinflamatorios, no esteroides, que es un grupo de medicamentos necesarios para controlar sus dolores, como la aspirina, etcétera, hay muchos medicamentos de este tipo, sí les produce, esos medicamentos son productores directos de gastritis. Muy bien, doctor. ¿Y entonces qué le recomendamos aquí a todos nuestros televidentes para que se hagan un estudio de la gastritis en sí? ¿Qué recomienda? La gastritis, para diagnosticarla, el mejor método es una endoscopía. En la endoscopía nos va a determinar primero el grado de gastritis. Ahora, la cantidad de gastritis, porque curiosamente la gastritis puede ser generalizada todo el estómago o puede ser solamente en ciertas zonas del estómago. El origen de la gastritis. A la hora de la endoscopía tomamos pequeñas muestras de tejido y esas muestras de tejido se aíslan y se analizan y ahí podemos determinar si existe o no existe el famoso Helicobacter pylori. En caso de que exista el Helicobacter pylori, se decide erradicarlo porque este microorganismo tiene una característica, tiene
tiene un potencial maligno, inclusive, es como el sol. Algunos pacientes susceptibles pueden desarrollar cáncer de estómago por el Helicobacter. ¿Qué como barra? Sucede con la piel. Entonces, ¿quiere decir que no es cuestión de dejar de comer algún alimento ni nada? Es, hay que hacer esos estudios para determinar el grado de gastritis, grado de gastritis, el tipo de gastritis, el tipo de tratamiento y la duración del tratamiento. Porque si tú le das tratamientos para quitar los síntomas, vas a quitar los síntomas, pero no vas a erradicar el Helicobacter. Entonces el paciente no se va a curar. Claro, y para eso, bueno, son nuestros especialistas como usted. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Antonio Vicente Guía. Y no dejen de contactarlo, cualquier duda, aquí están, aparecen los teléfonos. Y muchas gracias, y seguimos con más. Estoy a sus órdenes. Hoy tenemos aquí con nosotros a Jessica Esquivias. Ella es delegada de la Cámara Nacional de la Mujer por Azcapotzalco y Gustavo Amadero. Hola, Jessica, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Salía? Muy buenas tardes. Oye, pues por ahí nos estábamos enterando que tienes un gran evento en favor de las delegaciones que tú representas, ¿verdad? Sí, exacto. Estoy como delegada de la Cámara Nacional de la Mujer ahí en Azcapotzalco y Gustavo Amadero. Y el día sábado 31 de marzo vamos a tener un evento en explanada delegacional de Azcapotzalco, promoviendo los valores juveniles. El evento se llama Recetarte. ¿Recetarte? ¿Y qué va a haber exactamente ahí? ¿Es en pro de la mujer o de quién? No, de los jóvenes. Estamos fomentando la inclusión de los jóvenes dentro de la cohesión social. Entonces, dentro de este proyecto es más que nada la inclusión de todos los jóvenes dentro de la misma sociedad. Bueno, imagino que jóvenes y adultos y todos los que sean de alguna manera arte, ¿no? Que crean arte. Sí, exacto. Vamos a tener en la explanada delegacional, vamos a tener 7 bandas de distintos géneros, como es ska, rock, rock funk, reggae, y jazz. Va a venir un grupo que se llama Jamming Club, viene otro que se llama Not Men in China. Son grupos no muy conocidos, pero que están sobresaliendo dentro del ramo de la música en Azcapotzalco. Oye, qué maravilla. Y también por ahí me enteré que entre todas tus gamas de invitados tienes gente que hace arte, pero por ejemplo en los grafitis, ¿no? Exacto, tenemos grafiteros maravillosos y sorprendentes dentro de la delegación, los cuales estamos fomentando que nos presten espacios, nos den espacios para que los jóvenes se puedan expresar libremente y no lleven a cabo el graffiti clandestino. Oye, pues qué maravilla, ¿y qué más va a haber? Vamos a tener ciclo callejero, vamos a tener lo que es monociclos, yoyos, vamos a tener zancos, arte en fuego, también vamos a tener una galería de arte al cielo abierto, vamos a tener fotografía, collage, va a haber muchísimas obras. Oye, una pregunta ya nomás para terminar, ¿es la entrada es gratuita o cómo es? Sí, este evento es totalmente gratuito, está organizado por parte de la Cámara, con el apoyo del jefe delegacional de Azcapotzalco. Ah, pues qué bien, qué bueno que tengas ese apoyo. Y como delegada de la Cámara Nacional de la Mujer, te damos las gracias por traernos todos estos eventos que se necesitan tanto para realmente exponer a nuestros jóvenes artistas, ¿no? Sí, exacto. Necesitamos foros, necesitamos... Ahorita es la delegación Azcapotzalco la que nos brinda la oportunidad de podernos expresar en la explanada y esperamos que sea la oportunidad de varias delegaciones más. Uy, qué bien, Jessica. Y ya nomás para terminar, dime, ¿cuáles eventos más tienes en puerta tú como delegada Azcapotzalco y Gustavo Madero? Porque imagino que has de tener muchos en mente, ¿no? Sí, de hecho ahorita el próximo sería un café literario, igual nombrado Recetarte, que va a ser para promover a los nuevos escritores del país. Ah, muy bien. Pues muchísimas gracias. No, muchísimas y bueno, no gracias. Se lo pierdan, es en Azcapotzalco y Gustavo Madero, directamente en la explanada, ¿verdad? Sí, el sábado 31 de marzo a partir de las 3 de la tarde. Muy bien. Gracias, Jessica, por gracias. Acompañarnos. Hasta luego.